dejar esto para mañana y listo. Escuchando a estos artistas que esta noche nos van a interpretar unas saetas inolvidables. Pero de esto se va a hacer cargo, como es costumbre, nuestro gran amigo y gran presentador, Juan Ortega, el cual os pido un aplauso para él. Buenas noches, señoras y señores, amigas y amigos, y me atrevería, ya que estamos en el inmediato pórtico de la Semana Santa, hermanos y hermanas, que es una palabra que estos días siempre suena bien, pero en estos días resuena. Creo que es no solo cortesía, expresar la gratitud por parte de la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba, que un año más escoge este marco singular de este templo auténtico de la cultura y enseña cordobesa, y cómo no, pues a su presidente y a la propia entidad que cada año nos acoge, y digo cada año porque ya llevo algunos. Y cuando terminamos de los actos, pues digo, hombre, da un relevo. Pero bueno, yo para mí de verdad que es un honor y una inmensa satisfacción estar aquí esta noche. Y la otra es, no solo de cortesía, sino de una gratitud aún más expresa por los momentos en los que estamos, que es a Cruz Campo, que patrocina esto que se conoce con el nombre de Por la Ruta de
de las tabernas flamencas por la ruta de las tabernas cordobesas. Y yo siempre acentúo y subrayo dentro y fuera de Córdoba, donde nací, aunque vivo en Puente de Genil, que la palabra taberna en algunos sitios pues la han querido adulterar y lo que es peor, encenagar, ¿no? De manera que cuando llego a sitios me dicen a vacía, no sé qué, otras cosas. ¿Por qué renunciar a algo, no solo que es castizo, pero desde luego lo que sí es evidente es que es icónico y una seña de identidad en Córdoba? Nuestras tabernas son otra cosa. Algunos todavía tienen la imagen trasnochada de una época, bueno, tanto vamos a llamarle peyorativa, pero cuánta sabiduría, cuánto arte, cuánto flamenco, ya que a fin de cuentas a eso nos debemos, cuántas vivencias se vivieron en nuestras tabernas. Y ahí están, las poquitas que van quedando, pero incluso tienen la fuerza y el arraigo de revalorizarse y estar. De manera que el agradecimiento a Cruz Campo, a esas tabernas que han acogido, aunque más recortado este año lo que era antes un auténtico itinerario por Córdoba, a este círculo de la amistad y a todos ustedes por estar en esta noche ya víspera de Viernes de Dolores, después de... Bueno, hemos tenido unos días bastante ariscos y un poco desagradables, pero a fin de cuentas esa lluvia fecundante nos viene para percibir ahora mejor y abrir aún más los sentidos y más la maravilla de patios como este, con estos detalles con los que nos encontramos. Miren ustedes, yo les voy, siempre que he hecho exaltaciones, ya en bastantes sitios, tengo la norma, no sé si se oye bien, ¿se oye bien? Muchas gracias. De hacerlo, soy muy de los griegos, una triada, tres. Tenemos tres cantadores, vamos a hacer tres tandas de saetas y vamos a hacer tres saetas. Y yo esas las voy a hilvanar, por decirlo de alguna manera, con algunos textitos, algunas anécdotas y la poesía, porque yo creo que la poesía forma parte de la Semana Santa, del flamenco y, por supuesto, de la saeta. Vargas, en primer lugar, entonces, pedirle la disculpa, demorar unos minutitos y agradecerle, lo reitero, el que estén aquí esta noche en este retículo, que vamos a tratar de, con la fantasía, que aparte del altar que hay, pues nos imaginamos el incienso, las volutas, el azar, todo eso que se dice que es tópico de la Cuaresma y de la Semana Santa, pero sobre todo la saeta es siempre un grito de fe, que cada cual piense en su Cristo, en su Virgen, aquel que le inculcaron desde los primeros años, el que estaba más cerca de su barrio, y que piense que la saeta es simplemente una oración hecha canto y cante, la toco. La saeta, esas que ya arden vehemente en el corazón de aquellos que diluyen la pena y el dolor en candelas de arte, con candelas de arte en la voz, vuelven, se rompen y perfilan en la tensa espera y clamorosa vigilia anhelante de estos días cuaresmales de víspera, pórtico de la siempre inefable Semana Santa. Este año son, a un tiempo, clarines rutilantes y trompetas lastimeras que piden silencio, meditación. Son dardos fervientes que nos hacen rescatar hoy al encuentro de tanto hastío provocado por la pandemia, tanta negrura, y estarán siempre, queramos o no, empapadas de lágrimas. Hoy, incontables y poderosas, rotas y limpias, sublimes, se alzan las saetas pidiendo paz, piedad, amor y esperanza. Toda la naturaleza, revitalizada por la fecundante lluvia, suplicada y necesaria, es como un diapasón de sensaciones.
retenida y golpeada, en las que se afinan y afilan las voces de los saeteros. Todos nos identificamos con los que cantan y con lo que cantan. Decía el poeta don Manuel Machado aquel verso exquisito: tengo una pena tan grande que casi puedo decir que yo no tengo la pena, la pena me tiene a mí. Porque ¿quién de nosotros no tiene una pena, un miedo, una sombra, una incertidumbre que compartir o un yugo que descargar? Decía una solearilla: que no me digan a mí que todo el que mira para arriba no tiene nada que pedir. Y los saeteros, con su voz rota y estremecida, son el emblema, el dolor, el sentimiento. Por eso decía Federico García Lorca que, al igual que Homero, cierran los ojos o son ciegos y se agarran al hierro, al lugar donde puedan encontrar, y cantan su saeta, arqueros del amor y de la pasión. Hoy tenemos aquí a dos mujeres y a un hombre. Tenemos con nosotros a Pepi Mantas, una cantadora joven, pero con la que ya hemos compartido en muchos lugares y sitios, que nació fuera pero vive en uno de los enclaves flamencos más importantes de Córdoba, como es el pueblo de Villa del Río, y que ha ganado multitud de premios y concursos, y que tiene ya esa voz que ahora la tienen toda un poquito agarrotada, deseando de soltarla ante vosotros. Bernardo Miranda es una de las más firmes esperanzas del cante cordobés en este momento, ganador de infinidad de concursos como el de los fandangos de Lucena, ha sido finalista en La Unión, tiene diversas grabaciones, ganó en Puente Genil el Membrillo de Oro, uno de los concursos más acreditados de flamenco, domina absolutamente todos los palos, incluso casado con una gran bailadora cordobesa como es Yolanda Osuna, pues muchas veces lo hemos visto en el baile. Y esa terna la cierra Emi Álvarez. Yo siempre digo que todo lo que ha salido del campo de la verdad en cualquier época ha sido lo bueno. Campo de la verdad, donde aquella orilla izquierda de nuestro río grande alentó a grandes cantadores, a grandes artistas que siguen reproduciéndose y que siempre les queda ese pocillo donde guardan su nacencia. Allí, Antonio de Patrocinio, los Ordóñez, no quiero explicitar, y allí su padre de Emi Álvarez, Angelito, que cantaba y ambar varios meses, incluso acudieron en algunas ocasiones Ricardo Molina y Antonio Mairena, fue uno de los focos, cómo no, del flamenco en toda su gama y apertura, y al mismo tiempo, al llegar a esta época, de las saetas, de su hermandad, cofradía del descendimiento, que fue la pionera en ese campo de la verdad. Ellos tres, sobre todo, dejaba a Emi quizás por la última, porque tuvo un tiempo en el que, bueno, su cante no, y ahora ha recuperado esa sangre punzante que tenía dentro para cantarnos su saeta. Dos años después, queridos amigos, de aquel terrible confinamiento, estaba anunciado, que nos cortó las alas del espíritu con amargura pulsante, nos disponemos pues a disfrutar estos días santos, en ese abrazo perpetuo con el ayer y con el pasado, con la niñez y con el futuro, en que a todos nos reúnen nuestras hermandades y cofradías en la maraña y lloviente de una lucha, desde un balcón, con los tuyos, con aquellos que reconoces de año en año por encontrarse en el mismo lugar, o en la íntima y recatada soledad de tu túnica y el antifaz, mientras lloras, recuerdas o te confiesas contigo mismo. Porque la Semana Santa es la reconciliación con todo y con todo, como un río que todo el año discurre con mayor o menor caudal y ahora pasa, pero nunca pasa. Es como el mar que
aunque sea siempre el mismo, lo vemos a distintas horas diferentes. La saeta y la Semana Santa es una catarata de sensaciones, un caleidoscopio de vivencia, y la saeta es su partitura, el salmo inmortal, el diálogo entre lo divino y lo humano. Los nazarenos, los músicos, los costaleros, las flores, y la saeta, un grito de fe, un latido de comunicación con Dios a través de los cinco sentidos. Arriba, lo divino, abajo, lo humano, y en medio, el saetero, la saetera, son sus intermediarios. Y este es un año de esperanza, por eso yo les voy a dar entrada a la primera tanda con un soneto de un poeta cordobés, nació en Puente de Nieves, pero tuvo muchísimo contacto con Córdoba, Joaquín González Estrada, que sé que hay muchas personas que lo recuerdan. Este soneto a la Virgen de la Esperanza inmediatamente entra en la primera tanda. Qué bonito es tu nombre, madre mía. Esperanza te llama y eres pura como ese temblor de noche oscura que presiente el resplandor de cada día. Tu nombre suena a gloria, Andalucía te quiere, mi señora con locura. Tú sabes comprender cuánta amargura suele ocultar a veces su alegría. Divina y dulce tienes la mirada que sabe del dolor y de la muerte, y en cuya luz el alma es consolada. Para verla brillar por vez primera, me trajo de la mano, y para verte juguetona y feliz la primavera. Nunca me falte el favor de tu gracia protectora, que no se quiebre mi voz al cantarte a ti, señora. Pepi Manta. Ah!
mía, ay, qué saeta se convierte, ay, 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 ojerosa y doloría. Ay, madre, vas en busca de tu hijo, que han coronado, oh, oh, que han coronado de espina. ¡Que había!
Y ahí yo me... ¡Ave muerte!
Lebrija un día, en la Peña Pepe Montaraz, un gran cantador, aquel hombre que murió, su hijo, que era costalero, Cristo de la Buena Muerte, de allí, y bueno, pues se negó a cantar flamenco, que lo hace muy bien, y se ha asomado al mejor respiradero del cielo. Y al tocar de levantar, Pepe, que había estado 7 o 8 meses sin abrir la garganta, se le escapó una saeta que me contaban que todos quedaron, en Lebrija hay muy buenos saeteros y una gran tradición, se quedaron, eso que decimos, con el vello de punta. Y decía, Cristo de la Buena Muerte, tú que estás allá en el cielo, dime si está allí mi hijo, un día fue tu costalero. Porque, amigas y amigos, esto es fe, es poesía. No he querido enturbiar, porque bastantes penas tenemos, pero sí, ofrecernos podría una cadena de anécdotas de este tipo. Pero creo que no. Estamos en unas vísperas que son adorables y todo ahora mismo es fúlgido, emocionante, ilusión. Y ya se ha pregonado, se ha cantado y ya lo que queremos es ver nuestros pasos en la calle. Esperamos el gozo de la mañana del Domingo de Ramos en San Lorenzo, la algarabía del cerro, el fulgor pasando por el puente viejo, los azahares del patio de los naranjos abiertos, mientras resuena como si fuera un saetero humilde también el cañito que brota en medio del patio de los naranjos. Y en cada esquina, y no digamos en esa calle que para mí es una auténtica explosión de poesía y de sentimientos, la calle de la Feria, con esos naranjos que son auténticos pebeteros. Y bueno, pues iremos día a día acostumbrando, entrando, saliendo, cambiando nuestros hábitos para acompañar los momentos precisos. Hasta que entrará en la catedral en la noche del Viernes Santo con el Dios difunto y ese arcángel de piedra que aparece por diversos lados como centinela permanente de nuestras tradiciones. Pero llegará el Domingo de Resurrección y entonces allí resucitará con aroma candeal y el hálito romántico y melancólico del barrio de Santa María y otra vez volveremos en mesa. No sé si hará 2 o 3 años dije aquí un poema de autor no demasiado conocido, porque para mí el Domingo de Ramos me voy a mi barrio de San Pedro, de Santiago, y me encuentro con ese Cristo de las penas y quedará toda Córdoba conmovida en ese crucificado, austero, tremendamente castellano, que probablemente llegó en esa época un tanto difusa. Y bueno, pues creo que es un ejemplo de piedad, de austeridad, y sobre todo por aquellas calles, dinero entrando en la corredera. Mi madre, me contaba mi madre, que estando precisamente en el embarazo de mi persona, le rezaba mucho, hacían misas después, cuando nací felizmente, pues cumplió ante ese Cristo de las penas de Santiago. Y encontré este poema muy bonito de Pedro Javier Fuentes Garve, que solo sirve para dar entrada otra vez a Pepi Manta, a Bernardo Miranda y a Emi Alba. Al Cristo de las penas. Hoy han nacido 3 flores entre las llamas de cera y van perfumando el aire por las calles cordobesas. 3 llagas en una cruz sobre su pecho la hoguera. Y sobre sus ojos muertos han brotado las ojeras. En un madero clavado va mi Cristo de las penas. Olor a Semana Santa, a claveles y a azucenas, a primavera que viene para cantar su saeta. Y entre jirones de brisa, entre historia y leyenda, sale el paso de mi Cristo como un lirio en la maceta. Grana y negro, penitente, sangre y luto entre sus venas, escoltan muerto a Jesús
por las estrechas callejas. Y aquel Cristo que las mide con unas manos abiertas va bendiciendo sus rezos en gracia de su ofrenda. Hoy han nacido tres flores en las calles cordobesas y van regadas con sangre de mi Cristo de las penas. Mil pañuelos y mantillas, blondas de raso y de seda, están esperando al paso con colgaduras que ondean para enjugar su dolor y llorar también su pena. Carreras por las esquinas, las brisas de primavera, quedan yertas al mirarlo cruzar entre rojas velas. Mientras canta una plegaria y por oírla sisea. Ya salió de Santiago y de aquel barrio nos llega un paso entre nazarenos que es mi Cristo de las penas. Olor a Semana Santa, fulgor de la primavera y un corazón se desangra al contarle una saeta. Con ustedes, Pepi Manta, Bernardo Miranda y Emiliano.
lamenta de un laito. Ay, pa' besarte, ay, pa' besarte cuando quiera. Oh,
palabra homenaje está muy adulterada. Un recuerdo, eso sí, entrañable, a un cantador que se nos ha ido hace muy pocos días y que yo no puedo pasar por lo alto, porque escuchándolo cantar, sobre todo saeta, pues vibré en muchas ocasiones. Creo que fue el día 29 o por ahí de marzo, ¿no? Yo me enteré. Su hijo Rafael Calvo, un gran cantador también, estuvo con nosotros aquí hace 4 o 5 años. Supongo que todos sabéis que me estoy refiriendo a Manuel Espejo Jiménez Churumbaque de Córdoba, que se nos ha ido, no ha llegado ni siquiera a esta Semana Santa tan anhelada, y que no voy a hacer, obviamente, una biografía, ni mucho menos. Pero sí quisiera resaltar un par de cosas. Una, su humildad era de la estirpe, esa de los cantadores, que lo que hacía, lo que decía en cada momento, pensaba, no como algunos hoy petulantemente dicen que no tiene precio, sino todo lo contrario. Hombre humilde, hombre sencillo. Ganó el concurso nacional en 1983, dominaba todos los...